Pues fue un casting muy normal. Hemos recibido una escena que era una escena con dos chicos que se encuentran, se miran, se hacen un beso, que era escrito como beso muy intenso. Y después hay un poquito de seducción y se pelean y se separan. Era una escena de, no sé, 10 minutos. Y sabíamos que en la película habría escenas de sexo frontal, así como que en la película. Entonces sabíamos que por el beso hay que no tener miedo y hacerlo más intenso y largo posible. Y bueno, preparé el casting pensando eso, pero no sabía con quién estará el otro chico con quien voy al casting. Y lo que ha pasado es que el día del casting fue con François Nambo, que hace Hugo en la película, y los dos habíamos preparado la escena de la misma manera. Y entonces nos hemos mirado diciendo como, vale, sabemos lo que queremos hacer, entonces lo hacemos lo más sexy y intenso posible. Por supuesto soy desnudo, por supuesto hay cosas sexuales, pero hay también que actuar, enamorarse, la fascinación. Y era increíble trabajar esta escena. También los directores nunca habían hecho una escena tan frontal. Entonces hablamos mucho antes de hacerla, durante un mes. Y bueno, y después la grabamos. Y cuando grabamos la escena, fueron 4 días, creo, muy fisicales. Pero como deportivo, porque sexo es físico, pero era muy, muy divertido hacerlo. Estuvimos como, no como niños, ¿no? Pero como haciendo una coreografía con los figurantes que estuvieron también, que ayudaron mucho. Era 4 días increíbles.